Este es el Galaxy S10 5G, el primer teléfono insignia 5G de Samsung. En general, no cabe duda que es un Galaxy S10, porque integra una pantalla y parte trasera de vidrio curva que se unen justo en el marco de metal. El Galaxy S10 5G tiene la pantalla y batería más grande de todos los S10, ya que tiene una de 6.7 pulgadas con una resolución 4HD Plus y una batería de 4500 mAh. Además, el Galaxy S10 5G es el que tiene más cámaras de todos los de esta serie. Mientras que el S10E tiene 3 cámaras, el S10 tiene 4 y el S10 Plus tiene 5, el S10 5G tiene nada más y nada menos que 6 cámaras. El Galaxy S10 5G toma como base las cámaras traseras del S10 y el S10 Plus, pero tiene un cuarto lente trasero que es una cámara de tiempo de vuelo para detectar más información 3D. Y permitir no solo tomar mejores fotos con fondo borroso, sino también integrar funciones de realidad aumentada. El Galaxy S10 5G también integra el procesador Snapdragon 855, ejecuta Android Pie, es resistente al agua con la certificación IP68, es compatible con carga inalámbrica, tiene carga inalámbrica reversible, lector de huellas en la pantalla, doble bocina y conector de audífonos tradicional. Sin embargo, un sacrificio que tuvo que hacer Samsung para hacer a este celular 5G la siguiente red celular es que promete ser mucho más rápida que 4G LTE, es que tuvo que remover la ranura para tarjeta micro SD. Sin embargo, el Galaxy S10 5G tiene 256 GB de almacenamiento, al igual que tiene 8 GB de RAM. El Galaxy S10 5G llegará en el segundo trimestre de 2019 como un celular exclusivo en Verizon, pero luego llegará a ATT, Sprint, T-Mobile y Xfinity Mobile. Su precio no ha sido anunciado, pero será el Galaxy S10 más caro, inclusive más caro que el Galaxy S10 Plus que tiene un precio inicial de 1.000 dólares.